El simulacro de sismo nocturno del 15 de agosto dejó en evidencia la mediana participación de los vecinos, en especial los ubicados en zonas de riesgo como el Cerro Pesqueda y Víctor Larco. En el malecón de Buenos Aires, ni el sismo de 8 grados en la escala de Richter, seguido del tsunami con olas de hasta 6 metros de altura, concitó una masiva participación de los moradores. Como parte del simulacro, 5 niños resultaron heridos. En el Cerro Pesqueda, los bomberos realizaron una dramatización de incendio en el primer simulacro que se desarrolla en el sector. El simulacro de sismo y tsunami, que tuvo su epicentro a 190 kilómetros al oeste de Trujillo, causó 13.460 muertos y 9.043 heridos, informó el Centro de Operaciones de Emergencia de la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo.